Buenas tardes, porque son las 2 y 5 minutos de la tarde también. Aquí ya pues he salido de trabajar y no me fui a casa, sino que quise venir aquí a esta tienda familiar donde hay bastante ropa, calzado, venden de todo. Es muy grande, tienen en la planta de arriba y tienen la planta de abajo. Y es súper, súper surtida, tiene muchísimo, muchísimo que ver, muchísimo que comprar, pero no hay dinero para mí. Pero bueno, me conformo con que les pude grabar, que conozcan un más o menos ya el surtidito que están sacando de calzado ya para el tiempo, porque ya lo que son sandalias, zapatos de tacón y todo esto así, ya lo tienen es en promoción, porque como ya pasó el verano, entonces ya este tiempo es de que ponen el calzado de verano, ropa de verano y todo en promoción, familia. Pero bueno, ahí grabé un rato todo lo que es calzado, porque para la parte de la ropa no quise grabar, había muchísima gente mirando. Entonces, cuando hay tantas personitas en una tienda de estas, es mejor no grabar. Pero por el lado del calzado, ya vieron que estaba más bien. Habían pocas personas ahí. Miren qué lindo se ve todo. Me encanta cuando el día está así, porque ya pueden ver, llevo una gabardina. Hace viento, hace solecito, pero está muy bonito el día. Y bueno, familia, ahora voy a ir a buscar qué comer. Voy a buscar comida, tengo hambre. Y ahí por ahí cerca hay cafeterías, pero no quise entrar a tomarme que un café o algo, no, y unas ganas de tomar café, familia, porque salí desde temprano, me tomé un café como a las 9 de la mañana y son las 2 y mire. Pero bueno, vamos cruzando aquí la cebra, como le llaman. Les cuento, familia, que he pintado la jarra de color negro y color dorado, pero no me gustó. Ahora les voy a mostrar cómo quedó, poniéndole esos dos colores, y no sé, no me gustó. Entonces, lo que voy a hacer, que estoy como perdida, lo que voy a hacer, familia, es que ya compré una pintura blanca y entonces voy a ponerle pintura blanca donde le puse la negra, porque de verdad que así, no sé, veo como que quedó muy apagadita, entonces no me gustó. Ya les voy a mostrar cuando llegue a casa, les mostraré, familia, para que ustedes lo vean también, de que no se ve como muy llamativa en color negro y dorado. Y la quise pintar porque era con un estampado de flores. Lo que tenía la jarra en sí por fuera eran flores muy bonitas, pero pues no, a mí no me gustaba. Entonces dije, la voy a pintar, y para así ponerle cualquier plantica o cualquier flor artificial, para que se mantenga, darle uso en cualquier lugar del piso, sea en la cocina, sea en el salón, pero creo que va mejor blanquita. Bueno, familia, ahora llego, ya estoy aquí en casita, estoy aquí en el piso. Y miren, familia, lo que les quiero mostrar. Miren que no se ve como... A ver, quedó bonita, pero yo la miro aquí en la mesa, pues la traje aquí a la mesa del comedor del salón. Pero yo más la pinté, pues hice el deber de pintarla. Es para dejarla
en la mesa de la cocina. Entonces, pues ya pueden ver ustedes, me parece a mí que se ve como triste, familia, se ve como que quedó triste la jarrita. Entonces, yo ahora me he traído aquí, entré a un chinito y compré esta pinturita, miren. Esta pinturita blanca. Y entonces, familia, vamos a ponerle pintura blanca, a ver para que le dé vida. Pues bueno, familia, yo ahora voy a mirar qué tengo por aquí guardado en la nevera para comer. Vamos a mirar, familia, miren, esto está aquí hecho. Esto es lo que tengo aquí es un. Ay, espere, yo giro. Miren, familia, tengo bastante para comer, gracias a Dios. Miren, por aquí tengo unas papas. ¿Cómo le llaman aquí? Papa arrugada. Nosotros en Colombia le decimos papa cocinada, que es papita con cáscara. Ya las tengo cocinadas, pero no quiero comer papa. Estos son berenjenas, son calabacines. Por acá tengo esta mortadela esta mortadelita con aceitunas. Sabe muy rico. Tengo por aquí también un calabacín. En almíbar con pimentón y tengo esta sopita, miren familia, que esta es la que quiero comer, ay que no se me vaya a regresar. A ver, esta sopita es la que me quiero comer hoy. Esta familia, vamos a comer sopita. Esta sopita la hice ayer, familia, miren, está un poquito, se ve seca porque cuando uno mete algo con caldo a la nevera, mire como que se cuaja un poco. Pero mire, es una sopita con fideo, con mazorca, con verduras. Yo le puse de todo a esa sopa, familia. Oiga. Y entonces ahora me voy a comer esa sopita, la voy a calentar y me la voy a comer con un plátano de estos. Y me voy a comer también un pedazo de aguacate. Entonces, familia, voy a quedar súper bien comiéndome la sopita y comiendo aguacate y un plátano. Aquí cuando yo de pronto en algún lugar que me brindan un plato de sopa y si tienen un plátano, les digo, ay, regálenme un plátano. Y dicen, pero ¿cómo, mujer? ¿Cómo que un plátano con sopa? Sí, familia, como que no entienden que cómo así que uno se va a comer un plátano, o sea, pues el banano con un plato de sopa. Ellos como que no, porque como aquí un banano, más que todo la fruta, se la comen como postre, familia. Entonces, miren, nosotros con las costumbres de nosotros, pues entonces seguimos comiendo el plátano con la sopa, familia. Así, así de sencillo. A mí me encanta comer el banano solo, con un vasito con leche, licuado, con la sopita. Cuando hago las sopitas, me encanta comer el plátano con la sopa, familia. Bueno, familia, miren pues qué rica sopita. Casi no tiene caldito porque está un poco sequita, pero está deliciosa, miren, familia. Y aquí tengo el aguacate y el platanito y le vamos a poner de este picante, miren. Dice cayena piripiri, así llama esto, es puro picante en polvo, miren familia. Pues provechito, familia. Hola, familia. ¿Qué dirán ustedes? Esta mantienes en la calle. Ay, familia. Pero les cuento, esa pintura que compré para pintar la jarrita de color blanco, pues resulta que eso no. Yo no sé, eso parece, es como una base. Aguao eso y casi no coge color. Y es muy brillante. Entonces me voy a venir aquí a Teddy, familia. A ver si compro la pintura blanca color mate. Porque me va a salir muy cara la pintada de esa jarra. Había sido mejor irme a comprar un jarrón con todo lo que le he comprado en pintura. Ave María. Pues miren, siempre cuando vi que ya no funcionaba mucho lo del color en esa, en el color negro de la jarrita, pues dije, bueno, dejo esto así. Y fui y me estiré un rato, familia, me estiré un rato a la cama
Y ahorita pues son las 7:15 y pues vamos a Teddy un ratico. Y también a ver qué novedades ha traído Teddy. Porque me parece que ya tienen cositas navideñas. Vamos a mirar.